llamas hoy diciendo que no dormirás conmigo. Encontraré otra mujer que quiera estar en tu lugar. Y que si no me sale decirte la verdad, que si no me sabe mal, es tan difícil de entender. Yo quiero estar contigo. Si miento es solo por piedad, nunca te has puesto en mi lugar. Y que si no me sale decirte la verdad, y que si no me sabe mal, y que si no me sale decirte la verdad, y que si no me sale. Puedes perdonarme, dejarme, me sale, lo sabes, me sabe mal. Oh, 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 oh. Resulta fácil actuar, fingir que soy el mismo, y concentrarme hasta llorar, o hacer que estoy dormido. Ese es el ruido del festi, a tope, están a tope. Y que si no me sale decirte la verdad, y que si no me sabe. Siempre ha sido igual. Puedes perdonarme, dejarme, me sale, lo sabes, me sabe mal. Oh. Y ya está. Nos pregunta Rubén que si ha tenido acogida, buena acogida el segundo disco en territorio nacional, que si estamos contentos. Y la respuesta es sí. Estamos muy contentos. Y la respuesta larga es... hemos notado la acogida sobre todo en la cantidad de gente que ha venido a los conciertos. Al final, como... cuando haces algo las cosas de forma independiente y no sales en la radio, no sabes hasta dónde llegas por mucho feedback que hay en las redes sociales hasta que vuelves a salir a carretera a hacer gira. Y a todas las ciudades que hemos ido había el doble de gente que la vez anterior, o el triple. Hemos hecho nuestros primeros sold outs en esta gira, salas pequeñas pero sold outs. Y bien, y la gente nos dice que sí, que el segundo disco es más variado, que no es tan bailongo como el primero, pero que les gusta bastante. Que teníamos que abrir un poco el culo para el tercero, que va a ser muy bruto. Esa es la respuesta improvisada. Y las otras respuestas van a ser más cortas, lo prometo. Pregunta, ¿cómo llamamos el tema carretera? ¿Respuesta mira, corta? Respuesta corta es, normalmente estamos descojonándonos, poniendo música, y son... Yo duermo. Él duerme. Yo odio viajar y duermo. La segunda fila de asientos, los pies. Rubén siempre tiene que estar así, sentado. Porque yo me acuesto, me llevo mi almohada, la alfombra de la batería la pliego, la pongo así y me duermo todo el camino, desde el minuto 5 a 2 minutos antes de llegar a la ciudad, que es cuando Rubén me hace y me despierta. Rubén, que contemos la experiencia de cómo fue el videoclip de Mentiras. Resumen. Fue un infierno, tuvimos que repetirlo 2 veces porque la primera vez fue un desastre total, no subió la marea, no salió nada de lo que tenía que salir. Eso no es corto, ¿eh? ¿Eh?
eso no es corto. Sí, es que la larga hora la dices tú. Bueno. Así que la segunda parte, aquí el amigo se armó de valor. Es todo verdad, el videoclip, tuvimos mucha suerte, nos costó lo nuestro de encontrar un sitio donde hacerlo y donde enterrarme y donde hubiera gaviotas que me picaran los ojos y esas cosas, porque en el primer intento pues no conseguí ni meterme en el hoyo. Tuvimos que irnos a Portugal, a unas playas donde la marea sube y baja varios metros, controlar las mareas y enterrarme 4 horas antes de grabar el videoclip para que la marea vaya subiendo, me iban tapando y bueno, y ahí estaba. Tuve que aprender a bucear con una bombona de aire, por si acaso subía mucho la marea y no me podía sacar que pudiera respirar, cosa que pasó un par de veces y la señal para que me dieran aire era esta, que lo hago casi todo el tiempo en el vídeo, con lo cual, más de una vez, el del aire interrumpió el vídeo pensando que me estaba ahogando. Y las gaviotas, pues tuvimos la suerte de encontrar unos pescadores portugueses que sacaban, pescaban con redes en la playa y luego las arrastraban con un tractor, y las gaviotas estaban acostumbradas a ir. Entonces pues fuimos a un mercadillo a comprar morralla y si os fijáis en el videoclip van cayendo pescados detrás de mi cabeza para que hubiera gaviotas allí. Y bueno, me enterraron 3 veces, un día por la tarde, otro día por la mañana, otro por la tarde. Acabé hasta los cojones, pero no morí y me prometí que el siguiente vídeo no iba a ser yo solo. Y así fue. Próximos conciertos. Tocamos dentro de 3 horas en el Arenal Sound, para vosotros que lo vais a ver dentro de un mes o 2 semanas. Y ya está, este es el último concierto. Vamos a Hungría. Nos vamos a Hungría, de reporteros, de un conocido canal de televisión musical, y de paso de... A tocar, que ganamos un concurso. Y luego después de eso ya nos vamos a grabar el tercer disco, y después de septiembre, mitad de octubre, y a partir de ahí, en octubre, tenemos la gira de despedida de Año Perro, fin de gira, que hacemos como 8 o 10 fechas. A lo grande, para despedir este maravilloso Año Perro y pronto el tercer disco, que va a ser como una patada en los cojones musicalmente. Tiene mérito el técnico de sonido, ¿eh? Este que está sentado ahí. Pero la otra sonríe todo el tiempo y anima la escena bien, pero el técnico aquí se lo va a currar. Se lo va a currar. Corte grave, está, tal, perfecto. Patizo, sube, baja.